Este fue el escenario más cruel, pienso yo, de la Guerra Fría. Este, el nuestro. Aquí en 10 años, 12 años, 75 mil, 80 mil muertos. Toda guerra es una crueldad, digamos. Es una catástrofe, es una tristeza que el país haya tenido que pasar por esa guerra. La guerra no es más que la esquizofrenia para destrucción entre un grupo social contra otro. Insisto, no se hace con pétalos de margarita. Se hace con fusiles y causando daño y causando dolor. La guerra es violencia. No más ni menos, es violencia. No hay término más tonto desde mi punto de vista que eso de humanizar la guerra. La guerra es inhumana. Yo creo que nadie ha calculado, ¿verdad?, la cifra, pero los economistas, los expertos, hablan que los 10 o 12 años de guerra en El Salvador significaron 30 años de atraso en desarrollo. El problema es quebrar la voluntad de combate del enemigo para los dos bandos. Y para eso utilizas desde el enfrentamiento militar franco hasta la tortura del oponente. Eso es la guerra. Pues nosotros dijimos, bueno, aquí o la detenemos o nos acabamos. Porque la realidad aquí era, había que ver, racionalizar el conflicto. ¿A dónde nos iba a llevar? ¿Héroes o villanos? No. No, señores. Aquí hubo de todo y para todos, y si queremos juzgar, hay silla para todos.